Hola amigos, hoy vengo a hablarles de Un Mundo Extraño, película animada centrada en una familia de exploradores que si bien fue fragmentada durante su última travesía, los descubrimientos realizados durante la misma permitieron que su comunidad aislada por montañas alcanzara una prosperidad eventualmente amenazada por causas que desde luego requieren de una nueva expedición a lo desconocido con tal de descifrarlas y detenerlas, poniendo en riesgo tanto la seguridad así como la estabilidad de la familia protagonista una vez más. Eso es lo poco que puedo comentar sin spoilerear de esta película, con la que Disney de nuevo retoma el género de la ciencia ficción, inspirándose en algunas historias clásicas, siendo en este caso Viaje al Centro de la Tierra y Viaje Fantástico, entre otras, ofreciendo un producto similar a sus intentos anteriores por incursionar en dicho género que, independientemente de su calidad, prácticamente estaban condenados al fracaso debido principalmente a la falta de interés popular por ver trabajos de Disney de esta índole, que no estén relacionados con propiedades intelectuales adquiridas y exitosas como Star Wars o Marvel, y no tanto por la falacia de que la conciencia social, ya sea sincera o simulada, no es redituable comercialmente hablando, solo que como dicha falacia es recurrente en círculos de idiotas cuyo miedo a las vacunas, las minorías liberadas o los aviones fumigadores, entre otras cosas que los espantan, los han llevado a desear una sociedad similar al Estado Islámico o al estado de Arizona, donde puedan morir a gusto de viruela y las únicas películas disponibles sean esas cintas hediondas de Dios no está muerto, no creo que hacer la aclaración esté de más, ya que mi punto es que aún dejando espacio para la negación plausible y ceder ante la censura de esos territorios, Un Mundo Extraño no habría triunfado de todos modos, aunque dándole algo de crédito a Disney, esta vez ni siquiera lo intentaron, y aun si realmente no hicieron nada particularmente interesante con el asunto de la representación positiva, bajo sus propios estándares es mejor que nada, ya que como les tomó literalmente 100 años en llegar a este punto, esperar más en su caso particular sería ingenuo. Pero dejando eso de lado, si se preguntan qué tal está el resto de la película, la respuesta es que bien sin ser necesariamente extraordinaria, ya que a pesar de su contexto ingenioso, su buen reparto en inglés y su animación competente, su historia en retrospectiva es algo mundana, seguro con mensajes positivos sobre la tolerancia y el ambientalismo, pero al llegar a ellos a través de imprudentes accidentes felices más que por introspección o fluidez narrativa, sí le quita algo de mérito, con todo y sus propios señalamientos semi-metafísicos sobre cuestiones como lo cliché de la presencia de la figura villanesca, así sea temporal, en un relato que como tal no la requería, puesto que al final no es como que Un Mundo Extraño escape de su propio comentario autocrítico, mas no con esto quiero decir que no funcione como entretenimiento familiar, al contrario, creo que cualquiera con algo de interés fácilmente la podría disfrutar, más aún si no vieron el semi-spoiler material publicitario, el cual si bien era medio inevitable ya que varias revelaciones ocurren en la primera media hora, aproximarse a ciegas sería lo mejor, de ser todavía posible quiero decir, pero sea cual sea el caso, yo igual les agradezco por ver la reseña de hoy y espero tengan un buen día.